El besugo negro es un pez comestible muy cotizado en Taiwán, República de China. Lo interesante es que el besugo negro se transforma de sexo, siendo primero macho y después hembra. Los besugos negros de un año son todos machos. Los de dos años son todas hembras. A los cuatro años se estabilizan los sexos. Generalmente, la hembra es un tanto mayor que el macho. Es posible ver el besugo negro, que por su poca cantidad demanda precios altos. Para los aficionados a la pesca, el besugo negro es una presa muy codiciada. ¿Cuántos pescadores desearían pescar un gran besugo negro para conservarlo como un trofeo de la hazaña? ¿Sí? 这边我常钓的是花生跟沙苏，那黑鲷几乎很少钓了。在那边是不能钓到。是。Pues claro, para pescar el besugo negro hay que buscar un sitio adecuado. De lo contrario, solo pescarán especies poco valiosas para practicar un poco la técnica de pescar. Algunos pescadores profesionales logran con frecuencia capturar algunos besugos negros grandes. Si lo cuidan bien y lo llevan a criaderos vivos, recibirían con seguridad una buena paga por dichos ejemplares. En las diferentes épocas del año se capturan alevines de diversas especies de peces en Taiwán. Por eso, durante todo el año se ven este tipo de red para atrapar alevines. Se colocan contra la corriente y los peces caen por sí solos. De febrero a mayo es la época para capturar alevines de besugos negros. Aquí vemos un pescador ocupado en su faena de capturar alevines. Veamos cómo ha sido su suerte hoy. Menos mal, por lo menos ha capturado algo. Los alevines naturales son muy limitados y no satisfacen las demandas de los criaderos. Por lo tanto, se deben recurrir a la reproducción artificial para solucionar el problema. Y la mayoría de los peces reproductores han sido criados como peces de raza. Primero, aprendamos a distinguir los sexos del besugo negro.马上就会流出来的。所谓的黑鲷可以养殖的，一般所受大众喜爱的是叫做尖嘴，它的嘴部呈尖形的，这是他们一般叫做尖嘴。那其次的分别就是一定有黑纹，一二三四五六七，一定有这七道黑纹，那这个是才是属称为的刷喙，或者是叫尖嘴。 这种黑鲷呢，就养殖上的经济价值。 Hay que cuidar bien estos besugos adultos, ya que traerán una pequeña fortuna para los acuicultores. Ha llegado la hora de comer. El menú de hoy es camarones sin cáscara, un manjar preferido de los besugos adultos. Claro que aparte de comer, también tendrán un buen albergue, con temperatura entre 19 a 25 grados centígrados, y agua marina limpia con salinidad de 34 por mil. Un
tal ambiente, los peces se sienten felices y producirán miles y miles de huevos. Si la producción natural de huevos no es satisfactoria, podemos usar la inducción artificial. Primero hemos de anestesiar la hembra. Cuando esté lista, la colocamos en la mesa de operaciones donde le inyectaremos un agente desovador. Hemos de examinar tanto la hembra como el macho para ver si están sexualmente maduros. Al apretar el macho sale el semen. A la hembra se le introduce un tubito para absorber algunos huevos para examinarlos. Listo, procedemos a inyectar el agente desovador. Por lo general se usa hormona de las gonadas y pituitaria de la misma especie. En este caso, la pituitaria de la lisa o la carpa sirve igual. La hormona se inyecta a razón de 0,5 unidades internacionales por cada gramo de peso del pez. Extrae la hormona y se tritura con la pituitaria en un mortero. Cuando quede bien mezclado, está listo para la inyección. Para evitar daños al pez, se inyecta en la parte dorsal, tanto del macho como la hembra. Después de la inyección se vuelve a colocarlo en el estanque, procurando poner una hembra con tres machos. Por lo general en 48 horas se habrá desovado. La fertilización natural es más deficiente que la artificial, pero en el besugo negro es preferible la natural por lo delicado que es el pez. Durante el desove se pueden recolectar los huevos con una red todas las mañanas, pero es un proceso antieconómico y cansado. Los acuiculturistas han diseñado un estanque con corriente de agua de mar que arrastra los huevos fertilizados al incubador. Indudablemente, este método ahorra tiempo y esfuerzo. El incubador está diseñado de tal manera que los huevos no se dañan con la presión de la corriente y caen en una red de tul en el fondo. No todos los huevos están fertilizados, de allí que se debe hacer una selección previa. Basta mover un poco el recipiente. Los huevos infértiles caerán al fondo y los fértiles flotarán. Estas perlitas que vemos son precisamente los huevos cargados con nuevas vidas. Bajo el microscopio, ya no es una materia inerte, sino que se siente en ellos el inicio de una nueva sinfonía de vida. En agua, con temperatura de 19 grados, cerca del 70% de los huevos incubados revientan y salen pececillos después de 40 horas. Los alevines recién nacidos miden 2,6 a 2,8 milímetros. No tienen
tienen ojos ni boca y se alimentan de la membrana vitelina. Después de 3 días, los alevines pueden ser colocados fuera. Pero en marzo y abril en Penghu, la temperatura es muy baja y no conviene colocarlos fuera, sino que deben mantenerse con un calentador. Al tercer día después de haber nacido, desaparece la membrana vitelina y los alevines comienzan a buscar alimento. Para ese momento, podemos darle rotíferas e infusorios. En el microscopio, podemos ver claramente los órganos del alevín que van tomando forma, y los alevines nadan y se alimentan con avidez.这就是黑雕的子鱼吗？这是黑雕刚刚孵化后第7天的子鱼。那请问刘分所长，您在从事这个黑雕的人工繁养这上有没有遭遇什么困难？彭分所在民国67年开始从事黑雕的繁养这实验工作。67年的时候完成了黑雕人工繁殖实验工作，但是人工繁殖有它的缺点，就是总易容易受伤，受精力孵化也比较差。 所以民国70年的时候，我们终于又发展出来新的，只所谓在人为环境之下，让黑雕自然产卵。从那个时候开始，我们就可以从事比较大规模的繁殖实验工作。我们也遭遇了除了所谓人工繁殖有一些缺点这个困难之外，在子鱼的培育方面，我们也遭遇了一些困难，尤其是饵料方面，初期的饵料。 原来我们都是使用所谓牡蛎幼生，也就是牡蛎刚刚孵出来的小苗，但是牡蛎幼生在牡蛎的取得方面容易受到天后的影响，成熟牡蛎的取得。最近这几年来，我们一直研究怎么样取代这个牡蛎幼生，我们终于发现所谓海鳕鱼的人工牡蛎饲料是一个很好的这个方法，取代的方法。 El alimento artificial es similar al compuesto artificial para alimentar peces y es muy fácil de usar. Actualmente el alimento para alevín no puede ser fabricado localmente y tenemos que importarlo, lo que hace subir bastante el costo. Esperamos que los fabricantes de alimentos para peces desarrollen la producción de este tipo de alimento. Desde que nace hasta que se torna adulto, el besugo negro pasa por varias fases peligrosas. De 10 huevos, solo 7 logran incubarse. De los alevines, solo un 70% llegan a subsistir. Después de 40 días, crece su capacidad de resistencia y se les alimenta ahora con carne molida de pescado y camarón. Después de 4 meses, el pez alcanza a medir 3 centímetros y se puede colocar en los estanques. Los criaderos compran los pececillos que son empacados adecuadamente para su transporte. Se colocan en bolsas plásticas, se inyecta oxígeno y se cierra. Algunos centros de reproducción tienen un sistema integrado que incluye la reproducción y cría del besugo negro en todas sus etapas. Así logran regular la producción de tal manera que siempre haya besugos negros en el mercado. Para los alevines hay que observar la calidad del agua, así como la oxigenación. Si hay un frecuente bombeo de agua fresca, no hay problemas con la oxigenación. En los estanques
pies en tierra firme, es menester bombear aire constantemente. La cría en espacios encerrados en alta mar es un excelente medio para cultivar el besugo negro. La estructura flotante con redes permite a los peces crecer naturalmente. Y para recolectarlos, basta con elevar toda la estructura. Estos pececillos son el alimento para los besugos negros. Casi no hay que gastar mucho en ellos, pero es menester triturarlos para que puedan ser ingeridos. A los besugos negros se les alimenta dos veces por día. Es preferible que sea a horario fijo, para que los peces lleguen siempre a un punto fijo a la hora adecuada. Cada vez que se acerca la barcaza, los peces deben sentir hambre y estar ansiosos por comer. Echarles alimento es un proceso aburrido y tedioso. Hay que echarlo de a poco para evitar que caigan al fondo y se salgan de la red. Es un proceso que consume mucho tiempo. Para mejorar esta situación, se ha inventado un alimentador automático, donde se coloca el alimento y se fija a dos pies bajo el agua. Los peces sacan el alimento por sí solos. Es una especie de portaviandas marino. Así, después de haberlo cuidado por unos 10 meses, el besugo negro estará listo para ser llevado al mercado.黑鲷目前在市场上的行情是怎么样的？平常的话，它的行情差不多每公斤300块钱左右。那个靠近这个春节期间这段期间的话，诱惑量比较少，诱惑量比较少的话，它价格差不多维持在400块钱每公斤以上。一条鱼的话，它从鱼苗，还有饵料，还有人工管理的费用加起来的话，它需要也有80块钱左右的成本。 一条鱼上市卖起来的话，差不多160块钱左右，所以说它的存活率也有80%。如果在这个存活率5成左右的话，它就可以赚钱。本厂现在目前说养的黑鲷，它的存活率约在9成2%左右。 El cuerpo robusto del besugo negro es admirado por quien lo haya criado. Alegre con esto, el dueño nos ha cocinado un besugo fresco para invitarnos. Esta sopa de besugo, la calificación de su carne es exquisita y deliciosa. Aparte de hacer sopa, el besugo puede ser preparado en diversas formas, incluyendo el sashimi o pescado crudo. Para quien vive en la ciudad, poder saborear un pez fresco es sencillamente un lujo. En un estanque tierra adentro, vemos a varios criadores ocupados haciendo la cosecha. El besugo negro es un pez de cosecha anual. Por eso se deben atrapar todos los peces de una sola vez. Los pescadores primero secan un poco el estanque y luego usan una red fina para atrapar los besugos, evitando que se escapen. Tras un par de recorridos con la red, hasta los peces que están en el fondo no pueden escapar de su suerte. Oh.
visto, la cosecha de este año ha sido buena. Terminada la cosecha, hay que arreglar de nuevo el estanque, limpiarlo y desinfectarlo para introducir nuevos alevines para ser cosechados el año próximo. La apetitosa carne del besugo negro deja satisfecho a quien lo haya probado, y es una lástima que se necesiten 10 meses para crecer y cueste tan caro. En los mercados de Taiwán, el besugo negro abunda de enero a abril. Si se pudiera cambiar los hábitos del besugo negro para poder tenerlo todo el año, no solo podríamos disfrutarlo el año entero, sino que posiblemente se abaratarían los costos de su cultivo. Esperamos que nuestros expertos en acuicultura descubran pronto la solución a esto. Thank you.